Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama. Le vamos a tener toda la información del entretenimiento nacional e internacional. Pablito, un placer estar contigo esta noche y con todos nuestros queridos televidentes que esperamos estén muy conectados con nosotros en las redes sociales. Recuerden que somos @panoramacmi. Y sin más preámbulos, arranquemos de una vez que tenemos mucha información para todos ustedes. Nuestro programa de hoy hablando de moda, porque el rapero Kanye West lanzó ayer Yeezy Season 3, su nueva colección de moda durante la Semana de la Moda de Nueva York. El rapero rentó el Madison Square Garden para recibir a miles de invitados que además pudieron escuchar por primera vez y en exclusiva su nuevo trabajo discográfico. Además, Silvana, ¿sabes qué pasó? El cantante decidió pagarle a todos los que asistieran a su show de moda. ¿Qué tal eso? ¿Cómo así? Así como lo oíste, Silvana. El cantante reunió a muchos extras para este evento, quienes recibieron $80 a cambio de participar en el desfile y en el estreno de su disco. Bueno, eso se usa muchísimo, ¿no? De contratar extras. Y cambiando totalmente de tema, te cuento que el romance entre el famoso actor Orlando Bloom y la cantante Katy Perry va viento en popa. Tanto así que fueron vistos en un evento social jugando a la familia feliz. Sí, sí, como lo escucharon. Los artistas compartieron un rato agradable en la fiesta del hijo de Robert Downey Jr. y Katy lucía muy cómoda al lado de Flynn, el hijo del actor. Ninguna de las estrellas ha comentado la naturaleza de esta relación, pero a juzgar por las imágenes que se han filtrado en la red, este par de estrellas están comenzando un tierno romance que podía terminar en el altar. ¿Cómo te parece? Habrá que esperar a ver qué pasa. Por ahora vamos a conocer más a fondo la vida de Steven Spielberg en tan solo 90 segundos. Ha dirigido películas tan taquilleras como Jurassic World, Transformers, Indiana Jones, E.T., El extraterrestre y Tiburón. Está nominada a un Oscar este año por su película El puente de los espías y es uno de los realizadores más importantes de Hollywood. Les estoy hablando de Steven Spielberg y esta es su historia. Nació en 1947 en Estados Unidos. De formación autodidacta, comenzó a rodar a comienzos de los años 60, debutando con un film del oeste titulado The Last Gun, hasta que a los 18 años dirigió y escribió su primer largometraje, Firelight. Empezó a estudiar filología en California State University, carrera que abandonó para empezar a trabajar en la división televisiva de la productora Universal. Universal depositó en él la confianza suficiente como para rodar Tiburón en 1975, película de gran presupuesto y rodaje que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia. Recibió en 1993 el reconocimiento de la Academia de Hollywood con los 6 Oscar otorgados a la lista de Schindler. Steven Spielberg se ha convertido en la persona que ha conseguido más nominaciones a los Oscar en la categoría de Mejor Película. Esta fue la vida de Steven Spielberg en 90 segundos. Todos hemos oído hablar de Giovanni Ayala, pero hoy no vamos a hablar de él propiamente, sino de su hijo Sebastián Ayala, quien busca ser parte de su propio camino en la industria musical. A continuación, un personaje con Manuela. Y hoy en Panorama nuestro recomendado musical es Sebastián Ayala. Ustedes de pronto les parece familiar el apellido y es que es el hijo de Giovanni Ayala. Bienvenido Sebastián, gracias por acompañarnos. No, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, la buena y la mala, ¿de qué habla? ¿De dónde sale el contenido de esta canción? Y además, ¿quién es el compositor?
No, mira, esta canción es un cover mexicano. Me senté con mi papá, él se sentó y me dijo, hey, Sebas, hay que escoger la canción que va a ser tu objetivo. Y listo, pa, escuchémosla, pusimos el CD, hasta que llegó esta canción que a nosotros dos nos impactó, porque es algo que sucede en la vida cotidiana. Hay una canción que se llama Gracias, Papá, la cantas con él, pero además quiero saber, ¿es tuya, es un agradecimiento a él o es de otro compositor? No, mira, esta canción es de un gran compositor que es de Medellín, Sergio Rojas. Es un mensaje donde él me dice, primero va al estudio, primero tienes que lograr la primera meta que en la vida tuya, que va a ser el estudio. Entonces es un mensaje que no solo es entre nosotros dos, sino que también los padres y los otros hijos se identifican con ellos. ¡Hey, mi gente! No es que yo sea sinvergüenza, pero a lo bien. Una en el día y la otra en la noche. Bueno, Sebastián, es momento de oírte y queremos aquí en Panamá, por supuesto, escuchar un poquito de La Buena y la Mala. Me gusta tomarte la mano entrando al cine, presumir tu belleza color natural. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y para los que no le temen a las profundidades ni a los lugares oscuros, nos trasladamos hasta Vietnam, donde existe una de las cuevas más hermosas del planeta. Allí se encuentra nuestro lugar especial de hoy. La que hoy es considerada como la cueva más grande del mundo fue refugio para los bombardeos durante la Guerra de Vietnam y solo hasta en el 2009 fue que exploradores británicos la redescubrieron y la trajeron de nuevo a la vida. La cueva de Han Son Dong, situada en el Parque Nacional de Phong Nha Ke Bang, en el país asiático de Vietnam, es una de esas bellezas naturales poco exploradas y utilizando cámaras y un dron, el fotógrafo Ryan Devont logró filmar durante 8 días los rincones más espectaculares de Han Son Dong. Esta grabación muestra la topografía del interior de esta cueva de 5.5 kilómetros de largo, 200 metros de alto y 150 de amplitud. Según este fotógrafo, el lugar es tan único y tan abrumador que permanece aún intocable en el planeta. Aunque esta cueva aún no está abierta al público y sus visitas se limitan a las expediciones de expertos en la materia, sí hace parte de la lista de nuestros lugares especiales alrededor del mundo y las imágenes extraídas hasta el momento hablan por sí solas. Faltando solamente 2 meses para que comience el festival de Stereo Picnic, los organizadores dieron a conocer en qué tarima y a qué hora va a tocar cada artista. Así es, Pablo, y ya sé que muchos saben que grupos tan importantes como Florence and the Machine, Mumford & Sons y el artista Snoop Dogg harán parte de este importante evento, por lo que si son amantes de la buena música, no duden en consultar la cartelera que ya cuenta con hora, fecha y banda. Sin duda no me lo voy a perder, Silvana, pero te voy a cambiar un poquito de tema. Te cuento que la hermosísima Ana Sofía Henao regresa nuevamente al altar y esta vez lo hará junto al periodista Juan Pablo Betancourt. Al parecer, Ana Sofía se casaría este 2016 tras 7 años de haber estado casada con Alejandro Barreneche, de quien se separó hace 1 año y medio. Bueno, pues felicitaciones a los novios y pasemos ahora a hablar con Ezequiel, quien va a responder una pregunta de nuestros televidentes. Se nos fue la semana, chicos, ¿eh? Hoy es el último día de esta semana en el cual estamos respondiendo preguntas a través de las redes sociales, @panoramacmi, @citaconezequiel. Acá me escribe María del Mar, un tanto preocupada, y creo que tiene razón. Mira, dice, salí con un hombre como 5 veces, pero todavía no me toca ni un pelo. Es súper tímido, ¿qué es lo que me recomiendan? Acá los muchachos que están atrás están mirando anonadados porque no... Es que claro, en general la mujer hace la pregunta contraria. O sea, ¿cómo hago para frenarlo a este hombre? O sea, ¿cómo hago para que no se me tire encima, no? Entonces, en realidad, es una pregunta como atípica. Sí, hay hombres muy tímidos, hay hombres muy tímidos. A ver, si saliste 5 veces, evidentemente le gustás a él. O sea, no va a salir 5 veces por compromiso. O sea, algún tipo de atracción hay. Entonces, acá tenés que analizar. Primero, si vos tenés una actitud, quizás no tan consciente, pero una actitud cerrada frente a él y él no se puede acercar. O sea, por ahí vos estás muy prevenida, tenés que analizar un poco esa parte. O si no, puede ser que él sea muy tímido. Si él es muy tímido,
dale una ayudita a María del Mar. O sea, acércate un poco más vos, hacele algún comentario pícaro vos. ¿Por qué no darle vos el primer beso? ¿Por qué tiene que ser el hombre? O sea, en esta época de equidad de género, de democracia entre los géneros, me parece que es importante que la mujer, ¿por qué no? Si ve que el hombre no avanza y ella tiene ganas de besarlo, no sos una mujer cualquiera por eso. Al contrario, creo que te hace una mujer empoderada con tu cuerpo, con tu deseo, y me parece que es interesante y seguramente se va a poder descomprimir la situación. María del Mar, ¿me estás contando? A ver cómo te fue. Estaremos pendientes de vos. Arroba cita con Ezequiel. La semana que viene seguramente más temas de sexualidad. Que tengan buen fin de semana. Chao. Llegó la hora de conocer los diferentes eventos y actividades que se realizarán por estos días en nuestro país para que ustedes puedan disfrutar de un excelente fin de semana. Estrenos de películas, arte y conciertos hacen parte de nuestra agenda. Durante este fin de semana y hasta el miércoles 17 de febrero, el Museo Nacional de Colombia presenta la exposición de Omar Rayo, Geometría Vibrante. 60 pinturas y grabados del artista vallecaucano, inspiradas en los viajes que realizó a ciudades de Sudamérica en los años 50, se pondrán a disposición del público y se caracterizan por composiciones geométricas, el uso de pocos colores y la simplicidad de sus formas. Las visitas se podrán realizar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, excepto el domingo. A las carteleras de cine de nuestro país llegan varios estrenos. Una de las más esperadas de la temporada es Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds y basada en el no convencional antihéroe de Marvel Comics. Cuenta la historia de un exagente de las Fuerzas Especiales que se volvió mercenario luego de haber sido sometido a un experimento que lo deja con el poder de la curación acelerada. Después de 10 años de haber conquistado las pasarelas más importantes del mundo de la moda, Derek y Hansel, protagonizados por Ben Stiller y Owen Wilson, han sido olvidados y tendrán que reinventarse para estar siempre a la vanguardia. Zoolander 2, esta secuela, promete hacernos reír con las ocurrencias de esta controversial pareja. ¿Probamos con unas toallitas? Con un tema mucho más profundo y enredado llega Conspiración y Poder, historia en la cual un reconocido presentador y periodista de televisión junto a su productora descubren algunos secretos que envolverán intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Esta noticia podría costarles su carrera. Para quienes disfrutan del teatro, el domingo 14 de febrero en el Teatro Colón de la capital tendrán la oportunidad de disfrutar de El gato con botas, la adaptación del cuento de los hermanos Grimm por parte del grupo Ensamble Teatro. Serán dos funciones, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Un plan perfecto para compartir en familia. Para los amantes de la música hay varias alternativas. El domingo 14 de febrero en el Teatro Royal Center de Bogotá se presentará en concierto Épica de Ultimate Enigma Tour a partir de las 8 de la noche. Y para quienes prefieren algo más clásico y celestial, también el domingo 14 de febrero la Schola Cantorum de la Catedral de Bogotá ofrecerá un recital de música sacra en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango a partir de las 11 de la mañana. Natalia Jiménez es amante de la acuarela y el diseño de letras, más conocido como el lettering, herramientas que le han dado la opción de realizar su arte y su estilo propio, y de paso, contarnos su relato. Por eso es nuestro personaje Panorama de hoy. En un principio en el colegio siempre pensé estudiar educación física porque me gustaba mucho, mucho el deporte, hasta que ya pues, llegó la hora de decidir qué iba a hacer con mi vida y mi mamá en algún punto me dijo que por qué no estudiaba diseño gráfico. Yo no tenía ni idea qué era diseño gráfico. Me gustó muchísimo, disfruté un montón mi carrera porque era como una parte de mí como que no había explorado tanto antes. Entonces ahí empecé también como a explorar mucho esta parte del dibujo, de la acuarela, de las letras. Mi estilo es muy colorido. Se caracteriza mucho también por esas explosiones de color y esa sinuosidad que te permite el agua, que el agua es el que te lleva como el caminito para todo el color y para toda la expresividad que tú quieres dar. Y en la letra trabajo mucho el brush lettering,
Entonces es buscar también un estilo distinto al que usan los demás, un tipo de letra que te caracterice. Entonces es como muy expresivo y también como muy elegante al mismo tiempo. Me da mucha tranquilidad sentarme aquí y empezar con las letras y practicar todo el tiempo que pueda. Coger una hoja, rayarla, coger otra hoja, rayarla. Lo mismo con la acuarela, empezar a soplar el agua y sentir como esa libertad de ver cómo los colores empiezan a explotar. Como la cereza del pastel es ver esa felicidad de las personas de tener algo ya en las manos, esperarlo de todo un proceso pues, que se ha hablado con ellos de qué es lo que quieren más o menos, de cómo se puede plasmar. Entonces para mí es una satisfacción ver, más que todo es felicidad y es mucha sorpresa. O sea, generalmente la reacción es como wow. Mi nombre es Natalia Jiménez, amante de las letras y de la ilustración con acuarela, y este es mi relato. La película es una mezcla perfecta de las cosas más tenebrosas en la historia del séptimo arte. Dirigida por el checo Peter Jack, quien es recordado por haber participado como actor en Alien vs. Depredador en el 2004. La película también cuenta con el apoyo de Rob Cohen, un grande con más de 20 años de trabajo en la industria cinematográfica y recordado por dirigir la primera parte de Rápido y Furioso en el 2001. Mucha atención, porque si los suyos son los buenos sustos, nuestro recomendado del séptimo arte le interesa. We came here to shoot a pilot for a documentary series about cannibals of the 20th century. Después de romper récord en taquillas en República Checa, llegó a las principales salas de cine de Colombia la película Juegos Demoníacos. But we're here mainly because of Boris Glazkov. Una mezcla perfecta entre el tenebroso Chikatilo, una bruja local, ritos, creencias, superstición y atmósferas oscuras y desconocidas llegan para quitarle el sueño a más de uno. Para asegurar estos buenos sustos, el equipo está conformado con talento humano delante y detrás de cámaras que han formado parte de reconocidas producciones como Alien vs. Predator y Rápido y Furioso. Recuerde que si sufre de nervios, esta película no es para usted. Una historia que lo hará pegarse al techo mientras la realidad supera a la ficción. Pablo, hablemos ahora de un tema que ha causado diferentes reacciones en el mundo. Se trata de la postulación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Entre los candidatos se encuentran los grupos de las islas griegas que reciben a los refugiados sirios, una esclava sexual de ISIS que se convirtió en activista de los derechos de las mujeres y los negociadores que podrían acabar con 50 años de guerra civil en Colombia. Y por supuesto el polémico Donald Trump, que según millones de personas no debería estar en esta lista, pues durante su campaña ha dicho que bombardeará sin piedad a ISIS y ha amenazado con imponer una tarifa protectora para el comercio con los chinos. Definitivamente toda una sorpresa, Pablo, para el mundo entero, que no entendemos cómo una persona como él puede siquiera ser contemplado para estar en este selecto grupo. La pregunta del millón ahora es, ¿quién lo postuló? Ay, según el director del Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo y observador atento del Nobel, se trata de un patrocinador misterioso, anónimo. En conclusión, nadie sabe cómo llegó a postularse este hombre. Esto es realmente increíble. Pero bueno, Pablo, hablemos ahora de algo que a ti te encanta. ¿De fútbol? Claro que sí, Silvana. Resulta que la Liga Nacional de Fútbol Americano se ha asociado con 50 artistas del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos para realizar una serie de balones de este deporte extravagantemente adornados. Entre los detalles se encuentran vidrieras de oro, diamantes Swarovski y oro blanco, Silvana.
Pablo, yo no sé nada de este deporte, pero lo que sí sé que quiero es uno de esos balones, ¿ah? ¿Mm? Bueno, y llegó la hora de la sección de María Fernanda, quien hoy se va a tomar un selfie con... Mejor no se pierdan la siguiente entrevista. Buenas noches, mi selfie de hoy es con Sebastián Galeano, representante de los usuarios de Transmilenio. Ayer, como todos vieron ustedes, tuvimos una revuelta increíble en Transmilenio, se tiraron piedras, se tiraron todo. Obviamente los usuarios que tiran piedras no somos todos los usuarios, ¿cierto, Sebastián? Sebastián es abogado, son un grupo de personas decentes, de bien, que presentan acciones y defienden a la comunidad. Cuéntanos un poquito cómo es esta organización que representa a los usuarios de Transmilenio. Nosotros somos un grupo de ciudadanos, estudiantes, profesionales, que desde hace más de 6 años venimos proponiendo que Transmilenio y Sistema Integrado de Transporte Público mejoren el servicio. Estamos pensando es el que los usuarios tengan una calidad en el servicio. Principalmente esa ha sido nuestra preocupación y también nos hemos especializado en estudiar los contratos de Transmilenio y el SITP, donde nosotros creemos están las causas de todos los problemas del servicio y de la tarifa tan costosa. ¿Cuál fue el problema de ayer? ¿Por qué se rebelaron ayer? ¿Por qué terminó en esta cosa de tirar piedras y de todo? Que pues obviamente sabemos que no es la vía, pues no es una acción de tutela, no es la vía legal, pero ¿qué pasó? Bueno, lo primero sí es hacer un rechazo enfático a esas acciones vandálicas. Nosotros condenamos todo tipo de acciones vandálicas. Pero María Fernanda, en Bogotá diariamente se movilizan y protestan los usuarios. ¿Y por qué? Nunca ha sido ni siquiera por el alto costo de la tarifa. Tiene que tener razón. Siempre ha sido por el pésimo servicio. Específicamente por la frecuencia. Estamos teniendo frecuencias de 30 minutos y 45 minutos. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué se demoran 45 minutos en llegar? ¿En qué falla? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creemos que la causa está en el contrato. ¿Por qué? El distrito le otorgó muchas garantías y un contrato bastante oneroso para la ciudad. Si nosotros pagamos 2.000 pesos, pero el distrito le reconoce por contrato 2.700 pesos, ¿qué tiene que hacer el distrito? O sube la tarifa para no estar subsidiando tanto 60.000 millones de pesos mensuales como lo está haciendo actualmente. Lo subsidiamos nosotros, o lo subsidian ellos. Disminuyen el kilometraje de despacho. Estamos convencidos que los actos vandálicos no son la mejor forma. Pero también tenemos un gran cariño a Transmilenio y sabemos que vamos a salir adelante y que se solucionarán las cosas. Si me permite, María Fernanda, yo creo que la conclusión es renegociar los contratos de Transmilenio y el SITP. No debemos seguir pagando 2.700 por pasajero movilizado y el distrito seguir subsidiando las ganancias de unos operadores cuando el negocio del transporte es muy bueno. Sí, la solución o el principio de la solución es renegociar estos contratos que están. Señora. Bueno, no puedes dejarte ir sin tomarnos el selfie, por favor. Pablo, llegó el momento que menos me gusta de nuestro programa. Así es, Silvano, llegó el momento de despedirnos, pero el lunes vamos a volver a estar con todos ustedes. Y bueno, mientras llega el lunes, ¿qué tal si los dejamos con The Chemical Brothers y su canción Go? Les deseamos un feliz fin de semana. Chao. Adiós. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt.